Lo que das a luz es el título, la palabra, y si pudieran ver, van a ver una foto de una bebé. Y creo que encajó precisamente el título, la palabra y la foto del bebé, porque la última vez que estaba acá, me comentaron que el Señor se movió en una forma tan poderosa que cuando yo iba saliendo, iban quedando en embarazo. Para estar claro, no fui yo. El pastor David me llama, me dice: oye, pastor Joel, hay un dicho por ahí ahora. Y yo, es que es eso. Y me dice: que toda mujer que tú tocas sale empreñada. Y yo le digo: oiga, ¿qué es eso? Embarazada, preñada. Nosotros los costeños usamos la palabra preñada, discúlpeme. Yo soy gringo colombiano. Si ustedes no se imaginan las cosas que yo me invento. Pero muy lindo fue Dios cuando empezó a tocar vientres que estaban estéril, vientres que no podían moverse. Junto con Medellín, también en Bogotá lo hizo, y todo eso es lindo y todo eso es chévere, pero lo que quiero enfocarme en hoy es en todas las cosas que nosotros damos a luz como cristianos. ¿Qué produce en nuestra vida? Porque cada bebé trae algo, ¿no? Mi mamá, me acuerdo cuando yo era niño, me decía que todo bebé viene con un pan debajo del hombro, algo así, ¿no? No lo he visto todavía, pero ella me lo decía. Estoy esperándolo todavía. Yo no entiendo cómo ustedes tienen tantos hijos. Yo con tres estoy bien. Se me quitó la fiebre. I'm done, finished, kaput. Así es. Los puntos que quiero examinar hoy, primeramente, es parte del proceso que es dar a luz. Segundamente, cómo podemos apreciar algo en medio del dolor. Porque todos los que hemos estado en embarazo, sabemos muy bien que el embarazo es un momento de mucha alegría, pero de mucho dolor. Y lo lindo del embarazo es que cuando el fruto del embarazo se da, todo el dolor, toda la espera, todo el problema se desaparece. Una cosa tan rara, a mí, yo me acuerdo, y voy a compartir un poquito el testimonio de mi esposa y mi persona. Me acuerdo cuando esa mujer daba luz, ella no recibía anestesia ni nada. Ella es tremenda, eso es un músculo caminando ella. Y ella empujaba, y ella estaba entrenando a la doctora. Le decía: no, doctora, yo voy a respirar así. Y esta mujer empujaba y ella esperaba: doctora, dime cuándo empujo. Y la doctora le dijo: ok, no todavía. Y ella: muchos de nosotros en lo espiritual tenemos que empezar a hacer como que para tolerar, ¿sí o no? Y llegó el momento que la doctora le dijo: empuje. Y esta mujer empujó: uno, salió cabeza; segundo, salió cuerpo; y tercero, salió la placenta. En un por medio de como 45 segundos, esta mujer lanzó bebé por todo lado. Tremendo, tremendo. Pero la razón por la cual comparto eso con ustedes es porque antes de eso me acuerdo 9 meses que ella pasó incómoda. No podía dormir de lado, no podía dormir de frente, no podía comer ciertas cosas. Cuando manejábamos estaba vomitando, todo le olía raro, yo hasta le olía raro, hermano. Eso fue algo tremendo. Pero en el momento que ella dio a luz, todo se terminó. Y hoy día en el cristianismo muchos también experimentamos la misma cosa. Durante el proceso de la transformación nuestra, porque es una transformación, entiendan algo bien, una mujer es transformada cuando pasa por el embarazo, su cuerpo es distorsionado, es cambiado. A mí, usted se imagina, disculpe Ruti que te estoy diciendo esto hoy, esto te va a pegar duro, pero el cuerpo completamente cambia, todo crece, todo va para la izquierda, para la derecha, por todo lado. Y no hay sujería plástica, hermano, que se pueda hacer en esos 9 meses. No se va a ver como una Barbie bonita durante los 9 meses. Pero qué lindo, uno sabe que cuando la mamá se pone feita durante el proceso, la criatura sale linda, ¿sí o no? No, es cierto, cuando nos inflamamos, los padres también. Yo le puse el peso, ella no, yo aumenté 75 libras en el embarazo. Yo sé lo que hablo, yo sé lo que es engordar, hermanos. Es cierto, ella te dice. Durante el proceso espiritual, muchos de nosotros también nos transformamos en un proceso que no nos conocemos, no nos reconocemos quién somos. Nos miramos en el espejo y decimos: ¿cómo he llegado a este estado? Muchas veces lo que sucede durante el proceso del embarazo es que Dios permite que muchas cosas que están adentro empiecen a llegar a la superficie. O sea, ya podemos ver cosas que antes no veíamos.
el jueves en la noche estaba en Bogotá predicando allá y predicaba con la iglesia, estaba caminando con la iglesia virtualmente, digamos, y caminándolos a ellos a estos cuartos que muchos tenemos escondidos dentro de nosotros, amén. Cuartos que no dejamos que nadie entre ahí, cuartos que no queremos que ni el consejero, ni el ministro, ni el psicólogo, ni nadie entre ahí, cuartos que nosotros mismos evitamos, ¿sí o no? Si tuvimos una niñez mala, no queremos hablar de la niñez. Si tuvimos una niñez mala, quizás no queramos tener a un hijo, ¿sí o no? Entonces lo que sucede es que en esa noche pude caminar en esta isla, yo digo esta isla del corazón de las personas, con ellos juntamente a esa puerta y abrir la puerta. Pero cuando esa puerta está abierta, lo que sucede es que lo que uno encuentra adentro es dolor. Pero antes de poder vencer el dolor hay que enfrentarlo. Dios no te ha llamado a ti y Dios no me ha llamado a mí para ser cobarde. Sabemos que la palabra en Timoteo dice que Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, autoridad y mira esta, dominio propio. O sea que yo tengo la habilidad, así como yo puedo decidir de tomarme un guaro, así también yo puedo decidir de no tomármelo. ¿Cuántos dicen amén? Y la clave está en la llave y la llave está en la Biblia. Y la Biblia nos dice a nosotros que tenemos la habilidad de tomar decisiones correctas. Dígale a la persona a tu lado, correctas. So, entonces cuando cogemos estas decisiones correctas, nos vamos a encontrar mirando un espejo diciendo, pero ¿qué pasó? Esta barriga se me está inflando. Estamos hablando del proceso espiritual de dar a luz. ¿Qué pasó? Me estoy inflamando. ¿Qué pasó? Todas estas cosas que antes yo no veía, las estoy manifestando hoy. ¿Por qué se está dando esto, Señor? Y en el principio, como que vamos a la palabra rapidito, escuchamos una canción, una alabanza y de repente nos calmamos. Y venimos a la iglesia los domingos y estamos calmaditos. Pero llega otro problema en nuestra vida. E inmediatamente nos miramos de nuevo y decimos, pero estamos creciendo, todavía estoy feíto, todavía me siento incómodo, no puedo recostarme, no puedo descansar bien. En lo espiritual estoy hablando y volvemos a la iglesia y esta vez ya nos sentamos con el pastor y el pastor nos ministra y decimos ok, me siento un poquito mejor y es como una pastilla tras otra pastilla para como menguar el dolor por un tiempo porque muchos no queremos enfrentarlo. Pero lo que sucede dentro de la iglesia es que hayamos muchos de nosotros que estamos en embarazo por más de 9 meses. Mantenemos la criatura dentro. Y Dios me mandó hoy porque Dios está buscando que nosotros ya empujemos ese último empujón y demos a luz la criatura, porque escúchalo bien, porque si no damos a luz esa criatura, es muy factible, aleluya, que esa criatura cuando sí salga sea muy tarde. Yo quiero venir a animarlos, pero la verdad, hermanos, que tengo que darle el mensaje que Dios me ha dado. Quiero que sepan que el camino cristiano no es fácil, es tremendamente duro. A veces, hermano, uno se quiere sacar el cabello. Usted no solo, nosotros también. Hay momentos que uno como pastor dice, quiero cerrar la iglesia y bye bye Charlie. No quiero saber nada de nada. No, hermano, es que nosotros mismos no nos toleramos. Lo digo para que ustedes entiendan que nosotros padecemos como ustedes padecen. Que hay días que yo me tiro una Ana Gabriel en el radio y quiero tirarme un guaro también recordando los amores en el pasado. ¿Es cierto? Que hay momentos que el vicio se me revuelve a la vida mía como pastor y me huelo ese olorcito a marihuana por todo lado. Siendo sincero con ustedes, para que entiendan que hay de momentos en que los 3 segundos que yo le pongo, los 13 mundos santos de poder mirar a una hermana, uno se queda como que. Y uno dice, 1, 2, 2 y medio, 2 y 3/4, 2 y 7/8. Oye, 3. Lo comparto, no para que me juzguen, aunque si quieren háganlo. Porque Dios es mi juez, amén. Lo comparto para que entiendan que ustedes no están solos en esta brega, en esta pelea. El cristianismo es duro para todos, es un proceso de embarazo, hermano. Al momento que tú y yo recibimos a Cristo, llegó ese momento de la concepción en el cual Cristo y nosotros nos unimos y algo empezó a crecer dentro de nuestro vientre. Pero aún cuando estamos, y escucha esto bien, aún cuando estamos con esa criatura en el vientre, tenemos que alimentar esa criatura. Y una cosa interesante es esto, y voy a ir a la ciencia un poquito, pero si tú comes cierta comida que le cae mal a la criatura, aunque la criatura esté dentro de tu vientre, la criatura reacciona a esa comida, vamos a decir un brócoli,
¿Sí o no? Y el cuerpo de uno se alborota porque la criatura está alborotada. Lo mismo sucede en lo espiritual. Si nosotros estamos comiendo cosas que Dios no nos ha dicho que comamos, vamos a tener reacciones difíciles en nuestra vida. Y ahora nuestro espíritu va a sufrir porque hicimos, pero ¿por qué yo no me siento bien cuando estoy en la iglesia? ¿Y por qué me siento desconectado de Dios? ¿Y por qué me siento como que no puedo ni cantar los himnos y no puedo recibir del pastor? No es el pastor, no es los cantores, no es los músicos, eres tú. Porque hay algo que ingeriste, algo que comiste, que está produciendo algo malo en tu vientre. Y estás y estamos a punto de arriesgar la criatura y el fruto que Dios ha puesto en nuestro vientre. Si hoy día no hacemos el alto y decimos, Señor, necesito que transforme todo lo malo que está en mí para bien. Pero para hacerlo tenemos que enfrentar lo malo. Y ahí está lo duro. ¿Quién somos nosotros? Somos hijos de Dios, ¿sí o no? Somos victoriosos, amén. Pero también tenemos todavía las huellas de nuestro pasado en nosotros. Y muchos de nosotros no queremos enfrentar ese pasado. Y parte de dar a luz es reconocer que hay necesidad de uno, ir al hospital. Dos, que necesitamos ayuda de un doctor, de un profesional. Y tres, que es tiempo de trabajar. Esos tres puntos le voy a dejar. Tenemos que reconocer, ¿cuántos aquí reconocemos que estamos en necesidad de Dios? Bien alto, levántame la manito, bien alto. Porque ese es el primer paso. Llegamos al hospital, estamos acá. Ahora tenemos que reconocer que necesitamos ayuda. ¿Cuántos reconocen que necesitan ayuda? Entonces esta palabra que el médico trae, el médico en excelencia trae, es para que nosotros entendamos exactamente lo que tenemos que hacer. Mira lo que es dar a luz. Dar a luz es el gran milagro de la vida, el momento en el cual... El momento en el cual tras un embarazo de 9 meses los padres reciben el bebé, una expresión de amor y un comienzo de una nueva etapa. Tabernáculo de restauración hoy marca el día de una nueva etapa para esta iglesia. Mira la clave, aunque el proceso de dar a luz duele bastante, el momento que la criatura nace, el dolor se pasa, ya lo hablamos, y vamos bajando, dice, dar a luz para nosotros, hablando lo espiritual, es significante o simbolismo de crecimiento, estabilidad, lealtad, oportunidad y prosperidad. O sea, yo no puedo ser próspero si mantengo una criatura adentro. La parte del cristiano es que Dios quiere a nosotros que nos dupliquemos, nos multipliquemos. Y yo puedo estar embarazo con 10 criaturas dentro de mí, pero si no salen, nunca estoy produciendo nada. Y muchos de nosotros tenemos, hermano, criatura tras criatura dentro de nosotros. Tenemos el don de profecía, tenemos el don de maestría, tenemos el don de predicar, somos pastores y todo lo tenemos bien encajadito aquí en la barriga. Y le damos de comer, sí. Y la criatura está predicando dentro del vientre ya y dice, déjame salir. Y uno, no. Acuérdate que cuando tú fuiste niño, tu mamá te dijo que no servías para nada. Y tu papi, el médico, está diciendo, ¿quién te dijo esa mentira? Eso es mentira, empuje. Y tú dices, pero mi mamá me dijo que si yo empujo voy a morir. Y Dios dice, eso es mentira del diablo. Yo quiero que entiendas que tú sí puedes hacer todo lo que Dios había predestinado para que tú hagas. Hoy es día de empujar. Dile a la persona a tu lado, empuje. Aleluya. Aleluya. Así es. Dios no nos ha llamado a nosotros para ser parcialmente contentos. Mira, uno de los problemas más grandes que yo veo dentro de la iglesia hoy día es que hay gente que toma votos de pobreza, votos de soledad, votos de eso. Yo le digo, haga un voto para Cristo. Olvídate de pobreza. Dios no busca que tú estés pelado siempre sin un billete en el bolsillo. Pero Dios sí busca que tú seas diligente y trabajes para que seas próspero. Amén. La palabra lo dice en Proverbios. So, no nos pongamos a vivir en fe y pensar que el dinero va a caer del cielo, porque le tengo una noticia, no se va a dar. Y después no digan que es culpa de Dios, porque no es culpa de Dios. Dice la palabra que toda buena dádiva viene de quién, de Él, del cielo, viene derecho de Dios. Pero Dios no va a dar un talento a alguien que lo está escondiendo.
La parábola del talento es claro, hermano. Si tú y yo tenemos estos talentos, estas criaturas adentro y las estamos manteniendo adentro, va a llegar el momento en el cual el maestro, o sea, el dueño de todo, va a llegar y va a decir, ¿qué pasó con lo que es mío? Y uno dice, pero es que yo te conozco, que eres así, así, así. Y él dice, no, apartados de mí, dame lo que era mío y vete de acá. Como dice la palabra, muchos vendrán en ese día y dirán, Padre, aquí yo hice esto. Y él dice, apartados de mí, no os conozco. Yo no sé de ustedes, pero yo no quiero invertir una hora y media todos los domingos, una hora y media los viernes durante la semana en ser cristiano y terminar en el infierno. No, hermanos, es que si yo tengo que agarrarme de los pies de Jesús, hacer lo que sea, yo voy a entrar a los cielos. Yo voy a entrar a los cielos, sacrificar lo que se tenga que sacrificar, hacer lo que se tenga que hacer, porque yo no he venido hasta este punto de mi vida para volver atrás. ¿Cuántos están conmigo? Grítame. Pero tenemos que ser sinceros en nuestra caminada como cristianos. Hay momentos de dolor como cristianos. Hay momentos que queremos tirar la toalla. Y eso no es pecado. No es, es pecado tirar la toalla. No es pecado sentirse como que uno quiere tirar la toalla, para que estar claro. Porque todos lo sentimos. Pero la clave está esto. En la iglesia, el propósito de la iglesia no es que nosotros vengamos acá a ser superhéroes cristianos, sino que seamos cristianos vulnerables, gente que pueda decir, hermano, estoy padeciendo de esto, ore por mí. Hermano, siento esto, por favor, ore por mí, intercede por mí. Pero queremos entrar a la iglesia, queremos pintar una foto que no somos nosotros. Y Dios dice, quitemos las falsedades, quitemos las máscaras y seamos como somos. Mira, hace unos 3 o 4 meses atrás hice un servicio en la iglesia de nosotros en Nueva York, en el cual cogí una camiseta antes de irme y mi hijo se iba al militar y él me la dibujó porque él dibuja bien lindo. Y en la camiseta yo puse una lista de todos los pecados que en mi vida yo me puedo recordar que he hecho. No le cabía espacio más. Y lo puse en diferentes colores y me la puse debajo de mi traje, debajo de mi camisa, debajo de mi corbata y todo. Y en medio de la predicación me acuerdo que el Señor me motivaba a exponer lo que había dentro de mí. Sin reservas, sin temor de que alguien sepa que yo había hecho esto, esto y esto. Y en medio de la predicación, hermano, empiezo a quitarme la corbata y las hermanas sudando. Dios la bendiga, yo las entiendo. Mientras que los hermanos no sudan, están bien. Y empecé a quitarme la camisa y todo el mundo empezó a mirar acá y decía, mentiroso, drogadicto, fornicario, adúltero y todo tipo de cosas, y todos se quedaron mirando así. Yo le dije, este es quien era, pero estoy en proceso a transformación, pero no voy a negar quién fui. Porque tú y yo estamos en el mismo bote. Y si yo te digo que yo traspasé lo que tú estás pasando y fui victorioso, quizás tú tengas el ánimo de decir, ¿cómo lo hago yo también? Y ese es el propósito de la iglesia, el testimonio. Porque si no testificamos de lo que Dios hace, sino que somos transformados calladamente, hermano, no le va a servir al cuerpo de Dios. Dios está buscando que nosotros anunciemos. Cuando uno anuncia, dice, ¡hay fiesta! No es, hay fiesta. Y muchos cristianos hoy día somos tan callados, estamos como que embobados. Como que sí, el Señor me sanó, pero no hay perros, hermano. Si el Señor te sanó, debes pararte gritando, alabándolo como ese leproso que volvió. Y él dice, aquí estoy, Señor, quiero alabarte, quiero exaltarte con toda alegría. No irnos y decir, sí, quizás fue Dios o quizás fue el médico. Fue Dios. No te equivoques por un momento, que todo bueno que está dándose en tu vida en este momento, la carrera, el negocio, el matrimonio, lo que sea, todo lo bueno es de Él. Todo, 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 todo lo bueno es de Él. Aleluya. En 1 Crónicas 4, 9 al 10 es la porción de la escritura donde habla de Jabes. Jabes fue un hombre que su madre le puso un nombre que representaba dolor. La madre de Jabes, y es interesante, si tú lees 1 Crónicas en esa porción, habla de toda la genealogía de diferentes personas y aparece el nombre de Jabes en la mitad de una genealogía que él no tiene que ver y nunca menciona quién fue el padre, ni quién fue la madre, ni de dónde vino, ni qué pasó. Es algo más raro, la cosa más rara que he visto en mi vida.
Pero es interesante como este hombre Jabes, cuando nació, la madre inmediatamente lo llamó a él dolor. ¿Cuántos de nosotros no estamos en lo mismo? ¿Cuántos de nuestros padres al momento que nosotros llegamos dijimos, ay Dios mío, yo no quise tener esta criatura? Mira, en una época de mi vida yo tuve que enfrentar la verdad, que antes de mí mi mamá había tenido un aborto y después de mí. Yo no era una criatura que fui deseado. Está bien, él sí me deseó. Y eso es lo que importa. Pero yo tuve que enfrentar esa realidad. ¿Por qué? Porque dentro de mí había tantos bajoestimas, tantos problemas emocionales, porque me sentí rechazado aún antes del vientre de mi madre. Yo muchas veces le digo a la iglesia, le digo una cosa, el enemigo trató de matarme, pero las dos veces se desvió. Tengo un propósito, reconozco que mi propósito es más importante con Dios que con todo el mundo. Más importante que mi esposa, más importante que la iglesia. Yo tengo un propósito de traer una sonrisa a la cara de Dios. Y la única vía que yo pueda traer una sonrisa a la cara de Dios es que aún en el momento de dificultad, en el momento de dolor, yo pueda recordarme de mis fundamentos, volver a Él y decirle, Padre, aunque cielo y tierra se conmueve, yo voy a seguir confiando en Ti. Y hemos pasado momentos así. Hemos pasado momentos en verdad donde el matrimonio casi se tira por la ventana 5 o 6 veces, sí, pastores, donde literalmente me acuerdo cuando yo era un pelado casi me suicidé 2 veces. Estaba ahí al punto, hermano. Y cuando yo comparto estas cosas, mucha gente se le prende un bombillo, porque ellos también han estado ahí. Yo no quise vivir más, era un chanchito y me sentía como una porquería. Inteligente, sí, pero gordo, y mi forma de verme yo mismo atemorizado y adolorido. Yo no quería seguir viviendo esta vida, pero Dios tenía un propósito conmigo. Y entendí que la forma en que yo estaba afuera era transformable con labor, con ejercicio, con una perspectiva diferente, decir voy a ser diligente y voy a arreglar esto, y empecé a trabajar en esto y empecé a trabajar en esto, y resulté, hermano, en poder vencer ciertas cosas en mi vida. Pero no me olvido de esos momentos, no me olvido de esos momentos, no como que ay Dios mío, cómo iba a ser, sino bendito sea Dios, que Dios puede meter su mano en el infierno donde yo me encontraba en ese momento, en ese closet cerrado solo, a punto de quitarme la vida. Pero Él dijo, voy a parar cielo y tierra para alcanzar mi hijo, porque Él tiene un propósito y Él tiene que saber que Él es tesoro especial para mí. Come on. Y quizás tú estás en ese closet hoy, y quizás tú te encuentras en esa posición hoy donde quieres tirar la toalla. Quizás antes de llegar a la iglesia hoy dijiste, esta es la última vez que vengo. Yo le dije esta fecha y esta es la última vez que yo vengo a esta iglesia. La última vez que quiero saber algo del cristianismo. La última vez que quiero ir a ver ese pastor. Quizás ese fue tu pensamiento. Yo vengo a decirte que eso es algo falso que viene de la barriga del diablo. Dios te ha puesto aquí, Él predestinó antes de que usted y yo hubiéramos nacido, que en esta fecha, este día, en el año 2016, tú y yo íbamos a estar escuchando del proceso en el cual estamos y el proceso en el cual vamos a empezar a esta nueva etapa hoy. ¿Cuántos dicen amén? Pasos para apreciar: primeramente, reconocer que muchos desean lo que tenemos. Mire, hermano, usted, feíto como sea tu esposo, feíta como sea tu esposa, muchos brincarían para tenerla él o ella, ¿sí o no? Tu trabajo, el que te quejas todos los días, muchos le encantaría tener tu trabajo. El carrito que de vez en cuando prende o no, muchos desearían tener ese carrito también. Y la casita, por más fea que sea, muchos le encantaría estar debajo de esa casa. Hay que reconocer los milagros que Dios hace, que muchas veces pensamos que somos nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Segundamente, hay que entender el corazón de Dios para nosotros. Jeremías 29:11, búscanlo en casa, dice que Él sabe los pensamientos que tiene acerca de nosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que os esperéis. O sea, Dios quiere que tú tengas lo que tú estás deseando. Tú que me estás escuchando afuera, lo mismo. Dios tiene un plan para ti, Dios tiene un propósito para tu vida, Dios quiere alcanzarte donde tú estás. ¿Por qué? Porque Él es un Dios de proyectos especiales.
Él le encanta coger cosas que todo el mundo ha desechado y decir, ahora yo voy a hacer algo especial. No hay nada más lindo que un carro viejo restaurado, ¿sí o no? Uy, uno lo mira y el valor sube por acá, ¿sí o no? Sube y sube y uno dice, pero este cacharrito que antes estaba en el junkyard y ahora míralo acá tan lindo que está con su cuero nuevo, con su color nuevo. Y eso es exactamente lo que Dios está haciendo en este taller que llamamos iglesia, amén. El tercer o el cuarto, sí, el tercer punto dice entender el plan de Dios en nuestras vidas. Habacuc 2, 2 al 3, léanlo en casa también. Dice que tenemos que escribir la visión. ¿Por qué? Porque cuando escribimos la visión entendemos el plan. Cuando entendemos el plan, aunque las cosas se desvían, entendemos cómo regresar al plan inicial. Para el año 2016, ¿cuántos hemos hecho una resolución de poder mejorar nuestro don de canto o mejorar nuestro don de ser ujiero o mejorar nuestro don de predicar? Bien, ¿hiciste? Ok, ¿y ahora cómo lo vas a hacer? ¿Cómo vamos a alcanzar a mejorar en esas áreas? Cuando tenemos un plan, un esquema escrito exactamente punto por punto, cuando algo se desvía, podemos volver y decir, no, este era mi plan, voy a regresar ahí. Mira, hermano, cuando yo quiero perder peso, me pongo a correr en la mañana y a montar bicicleta en la tarde. Pero hay unas veces que paro de montar la bicicleta en la tarde porque digo, uy, está a 100 grados, la humedad está horrible, mejor me quedo en casita. El plan se me desvía y de repente empiezo a ver la barriguita creciendo y no es un bebé. Pero me acuerdo de mi plan inicial y digo, tengo que regresar a donde estaba, doble trabajo. Doble trabajo. Y a muchos de nosotros hoy día en esta iglesia nos toca el doble trabajo para regresar donde habíamos deseado estar. Pero está bien. ¿Por qué? Porque cuando Dios ve el estímulo detrás de nuestros deseos, Él nos apoya. Y cuando menos lo pensamos, Él está empujándonos y nosotros solamente en sus brazos. ¿Cuántos dicen amén? El cuarto punto, finalmente reconocer que el dolor crea resistencia. Todo el dolor que tú y yo hemos pasado crea una resistencia dentro de nosotros. Pero pastor, ¿cómo es eso? Es fácil, Romanos 8:28, todas las cosas sirven para bien para los que aman al Señor. Todas las cosas. Hermanos, todo sirve para bien. ¿Ustedes saben por qué a mí me encanta ser pastor? Porque mis pecados y mis problemas y mis traumas se afilian a tantas personas que yo me siento en casa cuando puedo hablar con otra persona que ha pasado una fornicación. Me siento en casa cuando alguien dice yo fui violado cuando era niño. Yo le digo yo también fui violado cuando era niño. Así como lo escuchan. Yo te digo, yo más transparente que mí no lo van a encontrar. No me interesa decirle a ustedes lo que he pasado, porque si mi testimonio te ayuda a ti para vencer lo que tú estás pasando, entonces yo hice mi trabajo y eso es lo que me importa. Puedes mal hablar de mí, no me importa porque mi Dios bien habla de mí. Pero cuando yo puedo conectar con alguien que está sufriendo de temores y decirle, yo me acuerdo cuando yo también sufría de temores y el Señor me hizo escribir ese capítulo de Timoteo una tras otra vez donde Él no me ha dado un espíritu de cobardía sino de poder, autoridad y dominio propio. Y yo me imagino que todo el mundo pensaba, este man está loco, está escribiendo lo mismo. No, lo que estaba haciendo es cincelando, pegando la piedra a mi corazón diciendo, no, esto tengo que escribirlo, esto tiene que darse, yo necesito el efecto en mi vida de esta palabra. Eso no es locura, hermano, esa es determinación. Yo tengo una pasión para hacer lo correcto, aunque muchas veces fallo. Me levanto a veces, hermanos, con las patas encima. Literalmente a veces me levanto, hermano, y no quiero saber nada de nadie. Pastor, sí. No hace 10 años, hace 10 días. ¿Sí o no, pastores? Hay veces que uno dice, I'm done, I'm finished, no quiero nada que ver. Lo comparto porque yo sé que ellos también lo padecen. Aunque todos como pastores dicen, sí, pastor, Dios te bendiga. Uy, qué santidad. No, hermanos, tenemos problemas. El pueblo está para apoyarnos a nosotros, no para alcahuetear nuestros problemas, sino amarnos aun que tengamos nuestros problemas. ¿Cuántos dicen amén?
Si pensamos en esta parte de la resistencia y nos acordamos lo que sucedió como mi esposa hablaba sobre Egipto cuando pasaron el Mar Rojo, ¿ustedes se imaginan lo que el pueblo de Israel pensaba cuando una cosa tras otra cosa se daba con el faraón? Y primero era que la agua en sangre y después los locusts, que es las moscas y toda esa vaina, las ranas, y después para salir, y después de salir, hermanos, estar entre la agua y la guerra y estar en un lugar. Wow, pero imagínate, hermano, cuando pasaron ese Jordán y pueden mirar atrás y decir: mi Dios literalmente abrió agua. Pero el abrir agua es una cosa. Mira, yo tenía un bote hace unos años atrás, y cuando nosotros salíamos del bote y era la marea abajo, cuando uno tocaba el piso era un fango que era como ese quicksand, esa arena que lo absorbe a uno. Exacto. Y la razón por la cual comparto eso es porque si Dios abrió las aguas, bien, pero ¿qué del fango? Es tan tenaz nuestro Dios, es tan exacto que Él no solamente abrió las aguas, sino que hizo que el piso estuviera estable para el pueblo pasar. ¿Tú sabes lo que es establecer una tierra que ha estado enjuagada por una eternidad? Eso no es un proceso que, es que debe ser que estaba como 80 y lo secó, hermano. No, meses hubieran podido pasar con lo que nosotros conocemos y todavía hubiera sido un fango. Pero Dios dijo: cuando yo hago algo, lo hago perfecto. Yo quiero crear una resistencia dentro de ustedes, hermanos y hermanas, para que sepan que si Dios te traspasó de ese mar, ese río Jordán, así mismo lo va a hacer por lo quiera que tú estés pasando en este momento. Amén. Ya vamos a terminar. ¿Qué estamos dando a luz? Primeramente estamos dando a luz a Jabes, o sea, esa criatura. ¿Qué estamos dándole de comer a nuestra criatura? Ya lo hablamos. La palabra o nuestra palabra. Y ahí quiero parar un segundo. Tu palabra y la palabra de Dios muchas veces son diferentes. Tu interpretación de la Biblia no siempre es exactamente correcta, ¿sí o no? ¿Cuántos nos hemos notado que de vez en cuando leemos algo y decimos: dice todo me es lícito, aleluya, amén, Dios está aquí también, más todo no me conviene, ¿qué pasó? No, pero es que yo leí esta parte, la parte A, y la B también. Y muchas veces cogemos la palabra y manipulamos a lo que queremos escuchar, a lo que queremos sentir. Como cuando uno tiene un problema con un hermano y empieza a decir: no, el Señor me dice acá que tengo que limpiarme las sandalias y caminar. Y a Baba y Charlie: no, pero lea la historia bien, hermano. Primero es sentarse con un testigo, después es sentarse con el liderazgo, y después que el liderazgo y la iglesia diga: esto no está trabajando, y entonces uno hace eso. Muchos estamos cortando relaciones que Dios está precisamente colocando enfrente de nosotros para moldearnos a quien Él quiere que nosotros seamos. So, no podemos aplicar nuestra palabra, sino la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora hablemos de la descendencia. ¿Será que nuestra descendencia, o sea nuestra criatura, nuestra multiplicación, va a traer crecimiento en nuestras vidas? Depende de nuestra lengua. En el libro de Proverbios, abran conmigo, Proverbios capítulo 12, 14. Proverbios 12, 14. Dame un amén cuando lo tienen, por favor. Aleluya. Lo tengo ahí en la pantalla para los que no lo tienen. Dice: el hombre será saciado del bien del fruto de su boca y le será pagado según la obra de sus manos. Ven, Señor. ¿Qué le parece si le invito a que cierran sus ojos conmigo en este momento? Quiero que te hagas un sudo análisis. Regálame 10 minutos solamente. Quiero que te hagas una revisión de ti mismo, de tú misma. Pregúntate si estás diciendo las palabras correctas a tu vida, a tu mismo ser. Si estás inspirando y edificando tu espíritu o maltratándolo y desmenuzándolo. La palabra dice que tu vientre va a ser saciado de la fruta de tu lengua. O sea que todo lo que hablamos es lo que vamos a recibir. Si tú te levantas día tras noche y te sientes como un perdedor, vas a terminar siendo un perdedor. Si tú te levantas día tras noche y te sientes como un valiente,
miras el vicio de tu corazón y empiezas a decirle: yo no soy borracho. En el principio vas a decir: no soy borracho, pero ahora soy mentiroso. No, no es mentira. Estás estableciendo una identidad nueva dentro de ti. La identidad que Cristo dispuso desde antes del fundamento del mundo para ti. Porque Cristo nos hizo más que vencedores, no nos hizo perdedores. Cristo nos hizo sano de acuerdo a Isaías 53:5, no nos hizo enfermos. Pero nuestras palabras tienen que unirse a la palabra de Dios para dar a luz a una criatura que en verdad nos va a ayudar, que en verdad va a producir fruto para nosotros. Tenemos que empezar a hablar verdad a esa criatura que está en tu vientre ahorita, que está dentro de ti en este momento. ¿Qué don has callado porque estás iracundo con alguien, con Dios, con tu pastor, con tu pastora, quién sabe, con un líder, yo no sé, con ti mismo, con tus padres? ¿Cuál don estás diciendo: no, yo no voy a cantar porque es que todavía me voy de parranda de vez en cuando? Hermano, yo te garantizo que si empiezas a cantar, las parrandas se te van a hacer asquerosas pronto. Pastor, ¿qué estás diciendo? Que aún cuando estamos pecando debemos ministrar. Yo te digo sí, yo te digo: entregue tu corazón aún en tu situación en que estás pasando ahorita. Porque el Dios que yo sirvo es un Dios que aún en medio del reguero hace brillar su luz. Pastor, ¿pero qué quieres decir? ¿Que debo predicar algo que no estoy viviendo completamente? Yo te estoy diciendo que toda palabra que Dios pone en tu boca es de Él y no tuya. Háblela, háblela y deja que esa palabra te haga contable delante de Dios para transformación. Toda palabra de tu boca va a producir un fruto en tu vientre. Que si en estos momentos eres valiente como sé que lo eres, e identificas el problema en tu vida, el más grande. Vamos a esto juntos en esta tarde. Vamos a esto juntos. ¿Cuál es tu problema más grande? Yo te voy a compartir uno de los míos. Y lo que te pido cuando comparto estas cosas que yo estoy padeciendo es que si tú padeces de lo mismo, que te pongas en pie. Pero solamente si tú padeces de lo mismo. Porque quiero confirmar que llegué a la iglesia donde estaba supuesta a estar hoy. Yo brego mucho con mi actitud mala. Tengo una ira horrible. Antes, cuando era joven, peleaba con las manos. Ahora yo mismo me enveneno con la ira. Si te identificas, ponte en pie. Ojos cerrados, todo el mundo. Este momento no es para ser chismoso, es para ser agradable sacrificio delante de la presencia de Dios. Todos los iracundos, ahí donde estás parado, levante tu manito conmigo. Padre, mira, Señor, sus corazones. Yo sé, Padre, que yo no he sido completamente victorioso sobre esto. Pero me pongo, Señor, como ejemplo hoy, para que tú me transformes a mí y a ellos por nuestra transparencia delante de tu presencia. Porque tú estás cansado de las ofrendas y los sacrificios sin valor. Estás buscando corazones que se conviertan a ti. Y la transformación solamente llega cuando hay reconocimiento de un problema. Iracundos, pídale a Dios
Cámbiame, Señor. Padre, transforma mi forma de ser. Ayúdame, Señor, para no ponerme tan bravo, Señor, tan frecuentemente, Padre. Ayúdame para no ser tan cortante, para no guardar rencor y resentimiento. Ahora, iracundos, quiero que identifiques tu problema y le digas claramente: yo no sufro de ira más, yo no sufro de resentimiento más. Hoy hago un alto, Señor. Desde este momento en adelante, Señor, declaro con mi boca, Padre, que no voy a ser bravo más, que no voy a pelear más, que no voy a ser rencoroso más. Renúncialo todo. Manténgase en pie los que están parados. Ahora quiero hablarle a esos que han sido rechazados. Yo conozco el rechazo. Conozco lo que es ver a un padre caminar del frente mío y desaparecerse por siempre. Conozco lo que es tener una novia que se corra de mí por vergüenza de lo que yo era. Conozco lo que es tener un pastor que me mira y me dice: si te vas de esta iglesia nunca vas a ser pastor. Conozco el rechazo, conozco el dolor de tener estos hombres que he visualizado como esa persona que llena el lugar de mi padre, que me dice: no quiero nada contigo, nunca vas a ser próspero. Si tú sufres con el rechazo, yo te invito ahorita a que te pongas en pie conmigo. Hablemos ahora a los mentirosos, a los que exageramos, a los que mentimos, a los que de vez en cuando estiramos la verdad tanto que ni la reconocemos más. ¿Seré yo el único? Los mentirosos también, por favor, pónganse en pie. Hablemos con los fornicarios, los que han estado en la cama de una persona antes de decir sí a un matrimonio. Ay, pero pastor, ¿qué van a pensar de mí? Van a pensar que eres imperfecto, así como lo fuiste antes de que te paraste. Fornicarios, por favor, acompañan a este fornicario en esta mañana. Adúlteros. Y el adulterio no es solamente con un cuerpo físico, el adulterio empieza en el corazón. Y no siempre es aún con otro cuerpo, muchas veces puede ser un adulterio de un matrimonio con un trabajo en el cual nos enfocamos tanto en el trabajo que lo que tenemos en casa se siente solo, se siente vacío, se siente sin valor. Los que hemos sido pastores y hemos puesto la iglesia antes de nuestros cónyuges. Yo lo hice. Yo me expongo. Amé la iglesia más que mi esposa. Y pensé: estoy haciendo lo bueno, Señor. Es tu labor. Y Él me dijo: el primer ministerio tuyo, Joel, es tu hogar. Quiero hablar con los adúlteros. Quiero hablar con los rateros, los abusivos, los que han sido abusados. Quiero hablar con cualquier que sea el pecado, el problema que tú has traspasado, cualquiera que sea. Los únicos sentados en este momento deben ser los que son perfectos. Hermanos y hermanas, es tiempo de negar lo que el enemigo nos llama. Yo no soy mentiroso más. Yo no soy ratero más.
yo no soy adúltero más. Dígalo con tu boca. Cualquiera que sea lo que tú bregaste, dígale, yo no soy más. Sienta como ese peso se va cayendo de tus hombros. Cuando tú puedes gritar y decir, sí, un día yo mentía, sí, un día yo robé, sí, un día yo le jugué sucio a mi esposa, a mi esposo, sí, sí, yo lo hice. Limpia, limpia esta casa, Señor. Limpia, limpia esta casa. Cada corazón que está siendo sincero contigo ahorita, en este momento. Cada corazón que se está abriendo contigo. Oh, visítalo, visítalo, mi Dios. Por favor, papi. Por favor, papi. Yo te lo ruego. Yeah, yeah, yeah. Come on. Líbrame, Señor, líbrame, Señor, por mi Dios, por mi Rey, limpia mi vida, Señor, hazme más limpia, más blanca, Señor, quiera nieve, oh Señor, límpiame, hoy lo renuncio. Diablo. Llegó el momento. Llegó el momento de empujar. Llegamos a la iglesia, llegamos al hospital. Nos paramos porque nos dimos cuenta que necesitábamos ayuda del médico. Empezaste a motivarte a ti mismo con las palabras de tu boca. Estás dándole la comida perfecta a esa criatura. La criatura está lista para venir. Escúchalo. La criatura, si lo escuchas bien, está gimiendo desde muy adentro de ti. Está diciendo, suéltame. Quiero bendecirte. Let me go, Lord, let me go. Let me go, let me go, let me go. Oh. Pueblo. Yeah, 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 yeah. Rabashe Rebequito Rebesi, Irabaya Basando Rebesi, Rabaya Basai, Irakoti Rabasendo Rababaya Baso, Urebebia Babababai, Indorabashi Kando Soturabai. Irra ba 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 ya shekute endora ba ba. Father, release over her power, 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 poder, 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 poder. Eish.
Sherequiando se llamando Rebequi, Ribiabato Sondura Bahía Shei. Ana, Ana, que me pediste criatura y ahora la sostienes en tu mano y contemplas dejarla. Y Rabaya Cotoso Turebeshi. Peleaste, peleaste por adquirir lo que te he dado. Por un obstáculo u otro, Akereshe que Torabas hayas querido ceder todo. Pero aquí te expongo delante de este pueblo, no para que pases vergüenza, al revés, porque este pueblo está en la misma condición. Estoy exponiendo lo de adentro. Porque voy a levantar un renuevo. Pero es necesario, pueblo mío, es necesario que aprecies lo que tienes, porque lo que está en tu vientre es algo muy magnífico que no lo entiendes aún. Empuje que lo puedes, empuje que tienes las fuerzas. Si las tienes, si las tienes, si las tienes, si puedes, si puedes. Hoy te llamo David, porque en medio de tus errores me clamaste y escuché tu clamor. Y así como levanté a David una y otra vez, así te levantaré de nuevo. Y te estoy levantando, escúchalo bien. Pero no solamente adoración me darás, sino que en este momento avivo ese don de predicar que puse en tu vientre, de Rabashek Andarabasai, en el cual ungí desde antes de tu formación en el vientre de tu madre. Lo había depositado en ti, Rabashek Andarabasai, porque tienes un corazón detrás del mío, dice el Señor. Aunque nadie te conoce, pero yo sí te conozco. Shekatarabase, Rabaya Basotore Bekitarabanda Base. Come on, come on, come on, come on, come on. Come on. Yo no sé cómo vamos a hacer, pero voy a abrir este altar de aquí para atrás para toda persona que quiera dar a luz hoy. Venga, pero venga, pero venga, pero venga pronto. Venga pronto. Todos los que quieren dar a luz hoy, todos los que quieren entrar en una etapa nueva, todos los que están cansados de estar enfermos, los que están cansados de estar en derrota tras derrota, todos los que están cansados de vivir una vida a menos, todos, si yo te describo así en este momento, corra al frente, venga al frente, porque en esta mañana yo te voy a ayudar junto con el poder de Dios de lo alto.
para que juntos tú y yo empujemos esta criatura de esta nueva etapa en la cual entramos hoy, pueblo. Vamos a empujar, pero antes de empujar, pregunto, quizás es la primera vez que tú entraste a este lugar, primera vez que has escuchado de un Jesús que te quiere amar y te quiere ayudar. Si eres tú y estás aquí, levántame la mano, toda mano levantada, que quiera recibir a Cristo como su Salvador, o aún si quieres renovar tus pactos con Él hoy, si quieres entregarte de nuevo con Dios, ahí donde estás, manos levantadas, count for me, todas manos levantadas, las que quieren renovar pacto con Dios. Entienda algo, hace unos años atrás yo era consejero en un lugar donde hospedábamos adictos a drogas, a cigarrillo, a alcohol. Y un día me entregó uno de estos hombres como un regalo, una carta, y me dijo: Pastor Joel, mi oración para ti es sencilla. Yo pido que Dios te use para que salves 1,000,000 de almas. Y no he llegado al millón todavía. So, cada mano representa un avance para mi promesa de Dios. Manos levantadas, vamos a hacer una oración corta. Toda mano levantada, todavía hay oportunidad. No piensas que tú estás muy sucio, el que me estás escuchando afuera, no piensas que tú estás muy lejos de Dios. No, no, no. Dios permitió que las palabras de este hombre caigan en tus oídos hoy, con el propósito de alcanzarte ahí donde tú encuentras, donde te encuentras ahorita, en medio de ese Hades, en medio de ese problema. Cada mano levantada repite conmigo: Padre, en este día mi corazón te lo entrego a ti. Siéntate en el trono de mi corazón. Escriba mi nombre en el libro de la vida y perdone todos mis pecados. Te recibo hoy como mi Señor y mi Salvador, en el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Oye, Lord. Ojitos cerrados, manos hacia el cielo. Eres digna, eres digna, eres digna, eres digna. Yo te recibo así como eres, dice el Señor. Eres digna, eres digna, eres digna. Eres digno. Tu pasado ha pasado. Eres hecho nuevo hoy. Eres hecho nuevo hoy. Eres digno, eres digno. Yo quito las cicatrices de tu corazón que el enemigo trató de formar sobre ti para convencerte que no tenías valor. Yo te digo que eres tesoro especial para mí y te guardo como la niña de mis ojos. Come on, come on. Aleluya, 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 aleluya.
un corazón tan servicial, un corazón tan lleno de amor, escondido, Señor, escondido, Padre. Él conoce tu voz, Él conoce lo que hay dentro de Él, pero este mundo lo quiere arrastrar. Hoy, Señor, tú lo regresas a ti y le recuerdas el don de servicio que Él tiene, porque Él es especialista tuyo, Padre, y Él lo sabe, 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 Él lo sabe. Toca su corazón, Padre. Toca su alma, Señor. Porque para ti no hay límites de edad, Señor. Hazlo brillar en medio de la oscuridad, Padre. Que Él pueda predicar. Que Él pueda hablar de ti, Padre. Que Él pueda, Señor. Él pueda entender el peso de tu palabra sobre Él, aún en esta edad, Padre. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Bendícelo, bendícelo. Padre Santo, te presento estas almas, Señor. El enemigo quiere destruir todo, pero tú eres un Dios de construcción, un Dios de renovación. Te pido que los alcances ahí donde ellos estén. Padre, te los levanto delante de ti en este momento, junto con la oración de sus familiares desde muy lejos, Señor. Me uno a sus oraciones en este momento y reprendo el devorador que ha querido venir a destruir su Rabashekandarabasai, destruir su paz. Hablo paz en sus seres, Señor, en sus mentes y en sus espíritus, en este momento, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Paz sobre ti, paz sobre ti, paz sobre ti, porque Él ha escuchado tu oración, tu gemir de noche, tu gemir a solas. Él lo ha escuchado, Él lo ha escuchado. Toda culpabilidad, Señor, es borrada en este momento. Toda culpabilidad es borrada en este momento. Respira profundo, porque Dios te va a usar. Respira profundo, porque Dios te va a levantar. Porque Él ha ungido tus manos para algo grande, algo que tú lo sabes bien. Y has corrido del llamado. Pero hoy es el tiempo, hoy es el momento, hoy es el momento, hoy es el momento. ¿Qué quieres que te diga que ya no sabes? Me has pedido palabra. ¿Qué quieres que te diga que ya no sabes? Te he hecho todo claro. Te lo he mostrado. Hasta la pared de tu corazón la he marcado con mi pluma. Sabes bien lo que hay dentro de ti. Pero el temor se avisa. El temor se avisa. Como un león camina, esperando el momento para devorarte. Pero yo te digo, hoy no te he formado para estar en temor. He puesto dominio propio sobre ti. Reciba fuerzas, bendición de lo alto, Señor, bendición de lo alto, mi Dios, bendición de lo alto, Señor, bendición de lo alto, 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 bendición, 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 como Ana, como Ana.
como Ana, como Ana en la sinagoga, en un día en el cual la sinagoga no estaba abierta. Muchos te ven, muchos te juzgan, muchos no entienden lo que estás platicando conmigo. Pero como Ana le concedí, le otorgué la petición de su corazón. Escucha bien lo que te digo ahorita. Esa petición que me has levantado, dentro de un mes, dentro de un mes, verás la respuesta que has esperado. Te pongo tiempo para que lo sepas, para que no dudes cuando pienses, cuando lo ves, y que no pienses que fuiste tú. He sido yo, dice el Señor. Come on. Pray for. Everybody's prayed for. Ustedes. Repítalo, no puedo vivir sin tu presencia. No puedo vivir sin tu presencia. No puedo vivir sin tu presencia. No puedo vivir. I can't live without your presence, Lord. No puedo. No puedo. No puedo. I can't live without your presence, Lord. 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 Él te ama tanto. Él te ama tanto. Él te ama tanto. Él está llenando tu vaso en este momento. Por eso sientes lo que sientes en tu cuerpo.
Las aguas del cielo están cayendo sobre ti. Por eso es que pudiste venir aquí en este momento, porque abriste la puerta y Él está entrando y está limpiando. Revístela, Señor, revístela, mi Dios. Revístela, mi Dios, revístela, Señor. Manos agarrados, pueblo de Dios, todas las manos agarradas, todas las manos agarradas, todas las manos agarradas. Vamos a entrar en una nueva etapa en este momento. Vamos a entrar en una nueva etapa en este momento. Vamos a entrar en una nueva etapa en este momento. Yo sé que no quieres escuchar lo que yo te voy a decir. Yo sé que no quieres escuchar lo que te voy a decir ahorita. Porque me has peleado una tras otra vez. Pero te digo de nuevo que te sujetes. Porque si abres los ojos, verás todo lo que te he prometido. Es tuyo. No corras de lo que he predestinado para ti. Acuérdate cuando pasaste debajo mi cobertura en el pasado y cómo los momentos de angustia fueron. Yo te he entregado esto a ti. Esto fue desechado como mi hijo, tirado por varios. Muchos lo han negado, muchos han entrado y han salido, pero tú brillas como un constante aquí. Tu pasión, tu amor, tus deseos de excelencia son mi sonrisa, dice el Señor. Hoy empiezo una etapa nueva en ti, varón. Hoy darás a luz algo nuevo. Tocaré al corazón del varón. Y juntos navegarán este camino que perdura todavía. Todas manos agarradas. Es tiempo de dar a luz, pueblo. Tabernáculo de restauración. Es tiempo de dar a luz. Es tiempo de dar a luz. Es tiempo de dar a luz. Respire profundo, tabernáculo. Porque hoy hacemos una marca de tiempo. Hoy esta iglesia entra a una nueva etapa. Hoy rompemos las barreras de los techos. Rompemos las barreras de finanzas. Rompemos las barreras de duda. En el nombre de Jesús, hablo paz sobre esta grey. Hablo paz sobre las almas. Hablo paz. Eche que torebe si rabaya tote senderebe. Eche que terebe si rabaya rebe si babay. Prepárate, 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 siervo. Porque he de cambiar tus planes. Has venido preparando y bien has hecho. Pero estoy en proceso de cambiar tus planes, no los míos. Hoy he establecido un Josué a tu lado. Ámalo. Cúbralo. Como más que un hijo. Porque tú también fuiste desechado. Porque tú también fuiste rechazado.
recíbalo y dale el amor que tú deseaste. Experimentado en dolor ha sido, pero acuérdate que esas marcas sirven para tu edificación. Hoy entra esta Grey en una nueva etapa, una etapa de paz fructífera. Es tiempo de cosechar la semilla que han plantado. Es tiempo que veas la leche y la miel, varón. Has estado hambriento por un tiempo. He aquí, hoy destapo esto que tenía tapada, esa ventana en el cielo hacia ti. Leche y miel cae sobre esta Grey. Empuje, pueblo. Padre, este pueblo apasionado por ti en este momento dice: quiero dar a luz, quiero dar a luz, quiero dar a luz. Vamos a gritar tres aleluyas, y con cada aleluya busco que te esfuerces un poquito más. Aleluya. El último es el que duele más, y es generado desde lo muy profundo de tu ser. Pastor David, suéltese, aleluya. Aleluya. ¡Aleluya! Pueblo de Dios, pueblo de Dios. Aleluya, aleluya. Ha sido un placer para nosotros servirles, hermanos. Los amamos en el amor del Señor.